Parece que era el último. Pues sí que estaban vacíos los túneles. Te dije lo que pasaría si disparabas un arma. ¿Qué iba a hacer? ¿Tirarles piedras? Tenías que hacer lo que te dije. ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto. Lo que tú digas. De nada. ¿Por qué? Por salvarte el cuello. Si no hubieras corrido, no habría hecho ninguna falta. ¿Listo para terminar con esto? Sí, estoy listo. Por aquí. Pues tu colega, Adam, dijo que parecía que querían borrarle los tatuajes. Fueron los Reed, ¿no? Ve al grano, esquizo. Vino un errante. Se dice por ahí que los Reed buscan a dos hombres. Mongrels, ¿te suena a alguien? Bueno, como puedes ver, sigo llevando la chupa. No nos escondemos, esquizo. Si Carlos quiere a Boozer, le será fácil encontrarlo. Pero tendrá que pasar por mí primero. ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto. ¿Antes de...? ¿Sabes qué? Ni lo sé ni me importa. ¿Que si he matado a Rip en mi vida? ¡Claro que sí, joder! Y después de lo que le hicieron a Boozer, voy a cargarme a todos esos putos locos. Sí, y Carlos es el más loco. No te conviene estar en su lista negra, tronco. ¿Qué te he dicho? Ni me importa. Ni soy tu tronco. ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo. Eso no me preocupo. Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale. No te preocupes tanto por nosotros. Sabemos cuidarnos. Déjame ver. Genial. Esto pondrá al viejo contento. Pesa la hostia. ¿De qué estás hablando? Conoces al viejo tanto como yo. Ya lo digo. Gracias. Él cree que su pacto con los Reed nos va a mantener a salvo. Pero ¿sabes qué? A ellos se les sudan los pactos. Si no han venido por nosotros en masas porque están ocupados en el norte, atacando a Cobland Hot Springs. Sí, lo sé, lo he visto. Entonces sabes de lo que hablo. Los Reed se acercan. Y Iron Mike, él solo va a dejar que pase. Va a provocar que esos engendrillos calborotas nos arrasen como una puta marea roja. Es que eso no lo sabes. ¿Que no? Vamos.